es cierto, hemos tenido una reunión esta misma tarde. Esa reunión, bueno, hemos seguido avanzando ya en la anterior. Entramos en harina, para entendernos, en asuntos municipales, de organización, en proyectos, etcétera. Y hoy hemos seguido avanzando, yo creo que con buen talante por ambas partes, con voluntad por ambas partes, de hacer un esfuerzo y bueno, tratar de llegar a un acuerdo que sobre todo da estabilidad al gobierno desde el primer día. 11 más 2 son 13, eso es muy importante. Lo otro es un riesgo evidente, porque aunque el acuerdo sea con el Partido Popular directamente, en la ecuación está Vox, y eso es crispación, enfrentamiento, lío, jaleo, fango. Debemos hacer el esfuerzo por el bien de la ciudadanía, de la gente, por el bien de la concordia, por el bien del consenso, de las alianzas que tienen que pensar en el futuro de la ciudad y los pueblos. Tenemos que hacer ese esfuerzo y estoy seguro que estamos dispuestos a hacerlo. Estamos hablando, he hablado tanto con Coalición por el Bienestar como con Vox, y bueno, pues en ese momento de diálogo, que bueno, pues irá intensificando los próximos días, ya de cara al 17 de junio, que será el pleno de Constitución. Bueno, estamos en ese momento y bueno, avanzando, pues estudiando, sobre todo hablando de ese proyecto de ciudad tan necesario, porque entendemos que Ponferrada, insisto, ha pedido cambio. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que respetar a los ponferradinos. Los ponferradinos, voten a quien voten, los ponferradinos que votan a Vox merecen el mismo respeto que los ponferradinos que votan al PSOE, que los ponferradinos que votan al Partido Popular o que los ponferradinos que votan a Coalición por el Bierzo. Con lo cual hay que respetar a todos los ponferradinos y a partir de ahí, insisto, esto es un procedimiento democrático, libre, dentro de un Estado de Derecho, y con lo cual, siempre y cuando se cumplan con esas pautas legales y legítimas que han legitimado las urnas precisamente, yo creo que no hay nada que reprochar a ninguno de los partidos políticos. Siempre hemos dicho que no hay ninguna prisa si conseguimos el mejor pacto de gobierno, conseguimos el mayor número de inversiones posibles para Ponferrada y otra vez situarla en lo que nunca debió dejar de ser, que es el centro estratégico del noroeste. Y a partir de ahí, pues lógicamente, lo vuelvo otra vez a repetir, están en igualdad de condiciones, exactamente igual Partido Popular o Partido Socialista, tienen las mismas posibilidades y es más, deben poner encima de la mesa todas estas cuestiones para que Coalición por el Bierzo pueda decidir. No tiene por qué ser en absolutamente necesaria esa situación. No obstante, los acuerdos a los que llegue el Partido Popular con quien quiera será cuestión del Partido Popular. Nosotros llegaremos a acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Popular. De igual manera que los acuerdos que tuvo el Partido Socialista con Podemos, Coalición por el Bierzo no intervino, siempre y cuando obviamente sea en cuestiones de índole municipal, obviamente. Se ha eliminado el comunismo de nuestra ciudad y estamos a la espera de eliminar al socialismo. Estamos abiertos a negociaciones. Desde Vox lo que queremos es lo que llevábamos en el programa, eliminar al socialismo, y estamos dispuestos a negociar. Estamos a expensas de que decide Coalición, en primer lugar. No sabemos si va a optar por un gobierno socialista o se va a unir a la derecha. Vamos a ver el primer paso que tomen y a partir de ahí pues, veremos cómo seguimos. Nosotros estamos aquí para, sobre todo, respetar a nuestros votantes y para trabajar por y para Ponferrada, para demostrar lo que es trabajar. Ponferrada lleva 4 años totalmente abandonada por culpa de las políticas socialistas y nosotros venimos a apoyar el cambio.